Muy buenas noches. La presencia en este ciclo Argentina y el mundo de Juan Bautista Jofre, diplomático, periodista y escritor, implica reconocer las vastas experiencias acumuladas en su vida pública que lo convierten en un testigo privilegiado de importantes acontecimientos que signaron la política argentina en las últimas décadas. Su trayectoria periodística, desarrollada en prestigiosos diarios como Los Principios de Córdoba, La Opinión de Jacobo Timerman, que marcó toda una época con su estilo y contenidos, Clarín y Ámbito Financiero, y también sus aportes en Carta Política, Movimiento y Somos, se enriquecieron hasta el día de la fecha con intervenciones en radio y televisión, siempre con el propósito de indagar en busca de la verdad, informar sobre el acontecer cambiante y conflictivo de la sociedad argentina y erigir a su profesión en un objeto de noble culto en sus mejores objetivos. Entre otras importantes actividades que el señor Jofre ha desarrollado en su vida, podemos mencionar que trabajó en Washington entre los años 1979 y 1982 en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos. Fue funcionario diplomático entre 1990 y 93, ante los gobiernos de Panamá y Portugal, y desempeñó el cargo de asesor presidencial con rango de secretario de Estado entre 1993 y 1998. Los recientes libros de Jofre, Nadie fue, Fuimos todos y Volver a matar, sustentan el tema central de esta conferencia. Estas obras incursionan en la necesaria y auténtica documentación de un trágico período de nuestra existencia como nación, que muchos califican como una verdadera guerra civil y que la mayoría de nuestros compatriotas anhela fervientemente superar, aun cuando ciertos sectores anclados en resentimientos del pasado se empeñan en reflotar. Por eso el título de esta convocatoria es La década del 70 en la Argentina, un tiempo de democracias frágiles, dictaduras impiedosas y terror subversivo en dosis diversas, tiempos de caos y anarquía, de odios y desencuentros, de violación de las leyes y los derechos esenciales del ser humano. Un tiempo que, evaluado a la distancia y desde la mesura, debería ser irrepetible, porque hechos de esta característica provocan la destrucción de los valores básicos que deben existir en una república democrática y anulan toda posibilidad de convivir con nuestros conciudadanos en un clima civilizado de mutuo respeto y solidaridad social. Con ustedes, el señor Juan Bautista Jofre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente Néstor Kirchner. No tengo en la cabeza, Néstor Inc. Me traicionó el subconsciente. Tus éxitos son mi alegría. Las alegrías de tu familia son también las alegrías de mi familia. Con Carolina podemos decirlo. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Voy a hablar de la década del 70, que es el pedido que Néstor Inc. me hace, porque hay una relación entre los cuatro libros que yo escribí. Hay un cuarto que no salió en la Argentina, que trata sobre la presidencia de Salvador Isabelino del Sagrado Corazón Jesús Allende, expresidente de Chile entre 1970 y 1973, pero que lo escribí con la misma disciplina con que están escritos los tres libros sobre la Argentina, es decir, con información dura. Por esta tribuna han pasado numerosos personajes de la vida argentina. Algunos los he venido a escuchar a este mismo salón. Han pasado historiadores, han pasado grandes periodistas,
han pasado grandes ensayistas como Marcos Aguinis. Yo no soy ni historiador ni ensayista. Yo me califico como un cipercronista de la época y se los voy a explicar. En el año 2006, la Argentina iba a recordar el golpe del 24 de marzo del 76, los 30 años. Teniendo yo una relación con ámbito financiero, si bien ya estaba fuera porque me había ido en el año 89, hablando con el director periodístico del diario, Roberto García, que pasó por esta tribuna en su momento, le dije, el 24 de marzo del 2006, los diarios van a escribir un artículo sobre ese día. Pero no podemos escribir un artículo sobre ese día sin recordarle al lector de ámbito financiero lo que pasaba en la Argentina en los años previos al 24 de marzo de 76. Así nacieron lo que fueron las separatas, que se convirtieron a su vez en el núcleo duro del libro Nadie Fue. Nadie fue porque años después, cuando ya el proceso era un fracaso, nadie reconocía que el 24 de marzo de 76 se habían sentido más aliviados porque se había terminado ese gobierno de Isabel Perón. Después vino Fuimos Todos, que es la historia del proceso tal cual yo la viví. Y por último, en este devenir de andar dando vueltas, buscando archivos, información dura, como se dice, me encontré con el archivo de la Cámara Nacional, de la Cámara Federal Penal de la Nación. En estos tiempos de memoria, de media memoria, diría yo, ese archivo es un homenaje a los hombres del derecho que aceptaron una misión y se jugaron la vida. Hablo de los camaristas del año 71 al 73. Pues bien, ahora voy a entrar yo en la década del 70. Pero así como le dije a Roberto García que no se podía hablar del 24 de marzo directamente, voy a hablar de lo que yo viví y de lo que fui heredero. Le voy a hablar especialmente a los más jóvenes de acá, porque hay una historia que se desconoce y no la sufrieron, que hace también a una historia de nuestra decadencia, palabra fea, pero hay que pronunciarla. De no saber en qué tiempos estamos, cómo leer lo que ocurre afuera, en un barco sin rumbo, como hoy la escuchaba a Graciela Romer decir. Graciela Romer es una analista política que decía que la Argentina era un barco sin rumbo, que me hizo acordar a su vez a un artículo del Financial Times de hace 2 o 3 días de ese gran país que no consigue despegar. Yo quería contarle a los más jóvenes que yo nací el 16 de diciembre del 46. Soy lo que los americanos llaman un baby boom, es decir, un ser humano que nace después de la bomba atómica, un baby boom. Y quiero contarle a los más jóvenes que antes de la bomba atómica, el 1 de septiembre del 39, se declaró la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Y quiero contarle a los más jóvenes que Japón bombardeó a los Estados Unidos en diciembre del 41 y que entró en la Segunda Guerra Mundial. Parecía como un Estados Unidos sorprendido, que no se sabía si iba a poder levantar.
Quiero decir a los más jóvenes que en junio del 42 se libró la batalla de Midway, en donde Japón perdió 4 portaaviones, que le impidió seguir avanzando de la manera con que lo venía haciendo en el Pacífico. Y quiero contar a los más jóvenes que en noviembre del 42 Rommel es derrotado en África. Y quiero contar a los más jóvenes que en diciembre del 42 el mariscal von Paulus es rodeado en Stalingrado. Hitler desde Berlín le dice que no se entregue y si es necesario que se suicide. Pero me gustaría contarle a los más jóvenes que en enero del 43 hubo una reunión en Casablanca donde se reunieron Churchill y Roosevelt. Y pocos días después, el presidente Roosevelt, desde Casablanca, pasando por Washington, se movilizó a la ciudad de Natal, Brasil, para encontrarse con Getúlio Vargas. Eso fue el 28 de enero del 43. Nadie escuchó esa conversación porque fue a solas, porque hablaron en francés. Brasil se comprometió a mantener las bases aéreas que posibilitaron que las fuerzas aliadas pudieran hacer su última ofensiva sobre África y a su vez que Brasil mandara al año siguiente, en el 44, un cuerpo expedicionario que peleó fundamentalmente en Monte Cassino. A cambio de eso, Brasil logró lo que sería la usina siderúrgica de Volta Redonda. Y a cambio de eso también, Brasil tuvo el privilegio de contar con una relación especial con Estados Unidos desde aquella época. Estamos hablando de enero del 43. En mayo del 43, discúlpeme, pero es importante esto, el famoso mariscal Rommel, se va de África. En Argentina, en el año 44, hay un golpe militar que derroca al presidente Castillo y es pro-nazi, pro-eje. No lo digo yo, están los documentos del GOU. El 26 de enero del 44, la Argentina rompe relaciones con el eje. Hasta ese momento había sido neutral. El 27 de marzo del 44, del 45, perdón, la Argentina declara la guerra al eje. Y la declara porque si no, no entraba en la conferencia de San Francisco, que era la conferencia que iba a dar el paso inicial a las Naciones Unidas. Entró, si no me equivoco, por 30 votos a favor y 4 en contra. Y fue un tema esencial en febrero del 45 en la conferencia de Yalta. Es decir, señores, en Yalta, en febrero del 45, se dividió al mundo en 2 grandes bloques. Uno estaba con capital en Moscú y otro tenía sede en Washington. Nosotros, en febrero del 46, elegimos a Juan Domingo Perón presidente de la República, que tuvo un bloqueo económico, como dice Carlos Escudé, de los gobiernos norteamericanos hasta el año 50. En medio de todo esto, de un país que se quedaba, hubo en Argentina, llegamos los argentinos a bombardear una ciudad abierta, como fue Buenos Aires en junio del 55. Yo ya era un ser humano con 8 años, con memoria, puedo contar ese día, porque al día siguiente se lo llevaron preso a mi padre, era un dirigente conservador, y Perón se cayó en septiembre.
Se había bombardeado en el 55, en el 56 se fusiló. Viví una Argentina permanentemente dividida. Unitarios, federales, mitristas, yacinistas, roquistas. Acá está Azarito, que sabe mejor que yo toda esta época. Peronistas y antiperonistas. Pero en la Argentina de esos años 50 empezó a vivir otra cosa. Y no es que quiera descargar toda la culpa en el exterior, porque también lo que voy a decir es un llamado de atención y de ponderación a la Argentina por lo que vale y por lo que es. Hasta la primera semana de enero del 59 habíamos sido víctimas de profundas divisiones en la Argentina, siempre solucionadas con sangre. Pero a partir del 8 de enero del 59, y más precisamente el 9, porque el 8 entra Camilo Cienfuegos y el Che Guevara en La Habana, y el 9 de enero lo va a hacer Fidel Castro, hasta que el castrismo se ocupa el poder. En la Argentina empieza a sumergirse en otra cuestión. En el año 59, un argentino va a viajar a Cuba y se convierte en el primer jefe de la prensa, de la agencia Prensa Latina. Estoy hablando de Ricardo Massetti. Detrás de Massetti vino un señor cuyo nombre hoy en día engalana plazas y calles y es señalado como un notable periodista independiente. Estoy hablando de Rodolfo Walsh, que fue un agente de Montoneros, dice la verdad. Están sus escritos, por más que no les guste recordarlo a la gente. En el 59 viene Fidel Castro acá a la Argentina, a una reunión que se realizó en el entonces Ministerio de Hacienda. Ya venía con agentes de inteligencia que tuvieron las primeras reuniones en Buenos Aires. En el año 61 se empiezan a abrir los primeros campamentos de entrenamiento a las futuras guerrillas latinoamericanas. Preparación de enseñanza, tropas insurreccionales, los campos Petty, lo que se llamaban los Petty. El primero que se abre es en el año 61. Su primer director fue una persona conocida con el nombre de Guerra Benigno, de apellido Alarcón, que después va a ser conocido porque viene con Guevara a Bolivia. Y el primer discípulo, primer alumno de esa escuela es un argentino, que es Ricardo Massetti. Y empieza así a convertirse en una tarea de reclutamiento. No es cierto, y lo demuestro, que la subversión nació en la Argentina porque no había otra salida frente a los gobiernos militares. Es falso, y lo demuestro. El terrorismo y la subversión llegó de Cuba con el gobierno de Arturo Humberto Illia. La primera operación se realizó en Orán, Salta, y fueron destrozados por la Gendarmería Argentina. No eran todos argentinos los que vinieron. Venía el jefe de la custodia de Che Guevara, que era un cubano, Hermes Peña, y venía también el chofer, el conductor del auto de Guevara. Esto es el año 64. Al año siguiente, casi, en el 66, se realiza en La Habana lo que se llama la Tricontinental, Asia, África y América Latina. Era una multitudinaria convención de futuras bandas terroristas. Si pueden,
Busquen los documentos, lo que se trató, los discursos. Y la convención fue presidida por el entonces senador Salvador Allende. El 67 ya se realiza la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS. Nace como consecuencia del año anterior, de la tricontinental. Y ahí sí ya Argentina se va a hacer presente con una delegación numerosa. Cerca de 150 personas presidida por John William Cook, que había sido delegado de Perón. Y digo que había sido porque ya no lo era. Había tratado de convencerlo a Perón a que fuera a vivir a La Habana y el peronismo incursionara en esa nueva corriente latinoamericana. Cook cae en desgracia en el 62. En el 62 es la época de Guido, cuando reclutaban gente en Montevideo para llevar a La Habana. En el 67 van a llegar a Cuba a entrenarse en los diferentes PETI una serie de personajes que hoy son medianamente conocidos por el pequeño público y mucho más conocidos por los especialistas. Ahí lo vamos a tener a Roberto Quieto, ahí lo vamos a tener a Osatinsky, Fernando Abalmedina, Norma Rotito, y muchos otros más, no quiero abundarlo en nombres, que después se van a destacar en los años siguientes. Unos dentro del PRT y otros en las diferentes bandas que intentaron insertarse dentro del peronismo. Estos entrenamientos se realizaron entre julio y agosto, es decir, estaba preparado para acompañar a Guevara en su experiencia boliviana. Guevara es preso el 8 de octubre y es fusilado el 9 de octubre en Bolivia, y esos futuros dirigentes, jefes guerrilleros, quedan un tanto a la deriva hasta que toman la decisión de ocuparse directamente de la Argentina. Guevara siempre tuvo en la mira la República Argentina. Eso está contado hasta por los propios soviéticos. Está contado por los propios argentinos. No es secreto, lo que pasa es que hay que contarlo todo en un libro junto para que a nadie se le pierda de la memoria. El año 68 me va a encontrar a mí yendo un joven de 22 años, viendo desde la lejanía cómo estallaba París y el Mayo francés. En medio de las enormes contradicciones de lo que era el mundo civilizado y el mundo occidental. El año 68 es el año del recrudecimiento de Vietnam. Y el año 69 es el año en que empieza a surgir pesadamente las organizaciones terroristas en Buenos Aires y en el resto del país. Es el año del Cordobazo. Que algunos creen que fue algo como espontáneo. Yo creo que el Cordobazo cabalgó sobre el enorme descontento que había en la sociedad civil por el manejo y por la falta de política y por la poca visión de futuro que tenían con Juan Carlos Onganía. Pero hubo una gimnasia revolucionaria que fue muy bien meditada. Están para eso los documentos que preparó el coronel Conesa, delegado de la CIDE en Córdoba. El año 69, además, es un año bastante triste, por decirlo así. En junio van a asesinar al Lobo Vandoor,
Augusto Timoteo Bandor. ¿Por qué Bandor? Bandor era un hombre de un fuerte liderazgo dentro de un sector del peronismo. Ya no estaba contra Perón, se había reconciliado con Perón. Y además, es justo decirlo también, porque yo lo vi, porque yo estuve en el Salón Blanco de la presidencia el día que asumió Onganía, yo lo vi a Bandor y yo lo vi a Alonso. Esos dos dirigentes, que no pueden negarse que no eran justicialistas, fueron asesinados, uno en el 69 y otro en el 70. El 69 es además en un año de fuertes dificultades económicas en la que Perón no había roto con Onganía, y para eso está la prueba de sus declaraciones en la revista Panorama de abril del 69, que están ahí. Si bien no coincidía con el plan económico, políticamente no había roto con Onganía, y hay que recordar que 3 años antes había dicho hay que desensillar hasta que aclare, hasta ver hasta dónde llegaba Onganía. En el 69, entre los tantos daños que nos produjo la guerrilla, hubo un incendio de supermercado Minimax. En un solo día se quemaron 6 o 7 supermercados, porque estaba de visita Rockefeller en Argentina. Eso fue hecho por miembros que habían recibido entrenamiento en Cuba. ¿Cómo lo sé? Porque estuve con uno de ellos y me lo contó. Y porque además está reconocido en algunos testimonios de los tantos libros dispersos de la época. Así empezaron los 70. En los 60, que la dejo atrás, hubo 4 presidentes. En los 70 no nos fue mejor, tuvimos 8 presidentes. Es decir, la inestabilidad era la norma. Y se los enumero. En la década del 70 hubo 8 presidentes: Onganía, Leviton, Lanusse, Cámpora, Lastidi, Perón, Isabel y Videla. Videla recién se va en mayo del 81, en marzo del 81. 8 presidentes tuvimos. El secuestro de Aramburu conmueve a la Argentina. Y especialmente porque después nos enteramos, después de mucho después, que algunos de los hombres que ejecutaron la tarea se habían entrenado en Cuba. Es decir, estábamos inmersos en la Guerra Fría y nos seguíamos peleando entre nosotros. En el 70, el 3 de noviembre, asume en Chile Salvador Allende y la frontera, con sus pasos, que había sabido unir a los argentinos, se convirtieron en una suerte de gruyer hacia un santuario en donde los terroristas iban a refugiarse y a descansar para volver después. Y así entramos en los años 70 en lo que fue una guerra civil. No lo digo yo. Miren, le voy a contar una anécdota. El 19 de abril del año 89, pocos días antes de las elecciones de mayo del 89, donde había de triunfar Carlos Saúl Menem, Firmenich perdía, Ivaca Narvaja y otros tantos, y otros pocos más, se presentaron a una escribanía y dictaron un testimonio. Ahí reconocen que en la Argentina que les tocó vivir, por lo tanto a mí también, hubo una guerra civil intermitente. Y ellos ofrecían, frente a la posibilidad de la victoria de Menem, un acuerdo que pudiera sepultar ese pasado tan, tan dramático y trazar una línea. Esto de la guerra civil, la guerra popular prolongada, la guerra en todos los frentes, eran palabras
de los propios jefes, de los propios jerarcas de la guerrilla. Cuanto peor, mejor, decían. Hasta que llegamos al Viborazo. El Viborazo es en el 71, marzo del 71, en donde ya estaba armada el levantamiento en Córdoba y se desploma el gobernador Uriburu, y junto con Uriburu se cae Livingston, un personaje al que nadie conocía, un presidente argentino al que tuvimos que verlo por las pantallas de televisión y nos dieron un currículum, porque todo el mundo lo ignoraba, que era agregado militar en los Estados Unidos. En marzo del 71, con la caída de Livingston, sube Lanús. Y ahí ya se habían producido dos o tres hechos importantes que van a dar origen a la Cámara Federal. Primero, en el año 70 se había ocupado un pueblo muy cercano a Buenos Aires, que es Garín. En julio del 70, en las Islas Lechiguanas, se había fundado el ERP. Y en el año 71, FAR asalta un camión en Pilar y asesina al teniente Azúa, teniente primero Azúa. Frente a eso, más otros hechos más, el ministro de Justicia, Jaime Perrió, aconseja al presidente crear una Cámara Federal Penal, es decir, tomar a la Argentina como un distrito único, con competencia en todo el territorio, y eligieron para ello a 9 jueces. Está claro que no eran jueces de una servilleta, no fueron jueces de servilleta, no eran jueces que fueran sensibles frente a los llamados telefónicos. Fueron a jugarse la vida esos jueces. Hay infinidad de anécdotas de cómo se ejerció la justicia en esos 2 años y pico en la Argentina. De cómo muchos de los que los criticaban a ese alto tribunal y lo criticaron más tarde, fueron salvados. Sus vidas fueron salvadas por esos jueces, porque impidieron lo que se llamó más tarde la ley de la calle. Después vienen las elecciones del 73. Y ahí yo creo que la dirigencia política va a cometer un serio error. Es muy personal lo que digo. Y hay 2 hechos en la década en donde la dirigencia política me falló a mí como elector. Uno va a ser en el 73, cuando tira abajo la Cámara Federal, la cierra, sus jueces son perseguidos, sus secretarios también, degradados. El juez Quiroga, que era miembro de la Cámara, va a ser asesinado 1 año más tarde. Malbrán o Munilla La Casa van a sufrir atentados. Jaime Smart, Ure, van a después a tener que irse al exterior. En esa noche del 25 de mayo, que yo lo había vivido ese día en la Plaza de Mayo como un simple ciudadano argentino que, habiendo votado por el radicalismo, quería vivir esa fiesta que se suponía era la fiesta de la democracia, que ya tenía edad para votar. Esa noche asaltaron o rodearon las principales cárceles de la Argentina y en algunos casos fueron sacados los presos sin ningún tipo de ley de amnistía previa. Por eso los jefes guerrilleros nunca aceptaron la amnistía. Ellos dijeron que fueron liberados. En el caso del ERP, la gente que estaba en Devoto salió en formación militar y con banda y con bandera al frente. En el caso de la organización Montoneros y FARC,
desde Devoto fueron llevados al local de Avenida La Plata y de ahí a las casas clandestinas. Eso está contado por uno de los testigos, acá. La segunda vez que la sociedad, los dirigentes, me fallaron a mí como elector, va a ser en el 76. En el 76 porque, pudiendo haber impedido el golpe militar, no lo hizo. Pudiendo haber echado mano a una palanca que la Constitución les confiere, como es el juicio político, prefirieron que viniera el golpe militar. Así muchos se convertían en víctimas. En septiembre del 75, y ya salto unos años, Isabel no se sentía bien y fue a Cochinga. En esos días, los militares hablan con Luder, que era el presidente en ese momento en ejercicio, y le ofrecen, junto con un sector importante del radicalismo, que asuma la presidencia. Y Luder se negó. ¿Qué quieren que les cuente entre el 73 y 76 que no haya sucedido? Asalto a los cuarteles, asesinatos, secuestros, bombas. Había un ejército paralelo al Ejército Nacional. Pero ya no había una Cámara Federal para juzgar esos hechos. Y entonces, el mismo Congreso, el mismo senador, el mismo presidente del bloque del Partido Justicialista, que la noche del 26 al 27 de mayo del 73 había hablado en su discurso a favor de la ley de amnistía de nuestros muchachos, y estoy hablando del senador Humberto Martiarena, presidente del bloque justicialista, cuatro meses más tarde, va a ser el encargado de leer, en presencia del presidente electo, que era Juan Domingo Perón, y de todos los gobernadores, el 1 de octubre del 73, a Perón faltaban 11 días para asumir, unas directivas a los dirigentes máximos de justicialismo para terminar con la infiltración marxista en el movimiento peronista. Perón asumió observando lo que había ocurrido un mes antes. ¿Y qué ocurrió un mes antes? Un mes antes, miren qué fecha, 6 de septiembre, los mismos tipos que habían salido liberados, habían sido arrancados de las cárceles, algunos de ellos asaltan el Comando de Sanidad en pleno corazón de Buenos Aires. Acá está el testimonio de uno de los que lo asaltó, en este libro. Y después van a participar en ese asalto algunos de los que salieron de Devoto. Es decir, no aprendieron nada. Como diría Sandler, Héctor Sandler, que llegó a la Cámara de Diputados en nombre de Pedro Eugenio Aramburu y terminó siendo un filo montonero, que la gente salió de la cárcel de Devoto dándose un abrazo y no perdonando nada y volviendo a la lucha. Perón tenía muy bien claro lo que estaba pasando en la Argentina. Por eso, en enero del 74, cuando salta el regimiento de Azul, si algunos nos conmovimos tiempo más tarde porque usaron la palabra aniquilar, Perón habló de exterminar y perseguirlos hasta sus cuevas y matarlos como ratas, en una carta que le escribió a los oficiales del Regimiento de Azul en el año 74. Estas son cosas que la prensa mayor no recuerda. Si quiere, después se los explico. ¿Por qué? Hay cosas mayores todavía. Mientras morían muchachos que hubieran sido útiles en la Argentina, ya muerto Perón, el 1 de julio del 74, en agosto,
en agosto. Fimenich es llevado a Moscú de la mano de la inteligencia cubana. Está una semana ahí. A la vuelta hace una conferencia de prensa muy reducida y se declara marxista. No está mal, pero no lo dijo públicamente. Entonces mucha gente que lo seguía, que no había leído esas declaraciones que fueron más bien para el exterior, más que en la Argentina, creían que moría en nombre de Perón o de algo cercano al peronismo, estaba muriendo en manos del marxismo. Y el 6 de septiembre, el 4 de septiembre, perdón, en una conferencia de prensa ya esta vez pública, el 4 de septiembre del 74, recuerden chicos la época que hemos vivido, en una mesa donde estaba Pablo Ventura por la juventud, donde estaba alguien muy conocido de estos días, que se llama Juan Carlos Dante Gullo, estaba Adriana Lesgard, Fimenich hace pasar al movimiento montonero a la clandestinidad. Es decir, era la guerra total. Después vino la intervención en Tucumán, porque lo pedía el país, porque lo pedía la provincia, porque había fracasado la Policía Federal, tiene que intervenir el ejército. Eso está en nadie fue. Va primero Vilas, que es el verdadero jefe del operativo Independencia, no es Bussi, es Vilas. En fin, en el año 75 es el drama final de una Argentina que se iba apagando como una vela. Hasta que en diciembre del 75, estoy saltando, porque prefiero escuchar las preguntas de ustedes para responder de manera mucho más puntillosa. Hasta el 25 de diciembre del 75, miren qué fecha, Navidad. El ERP asalta en Montechingolo un regimiento militar, sabiendo Santucho que estaba infiltrado el operativo, porque días antes había caído el jefe de Estado Mayor del ERP preso, el señor Ledesma. Era una Argentina insoportable, muy difícil de vivirla, muy difícil de vivir. Y llegó el golpe que todo el mundo esperaba. Terminen con esta agonía, decía el diario de la Opinión. ¿Cuándo van a terminar con esta agonía? El actual embajador en Washington, Héctor Timerman, era director del diario La Tarde, un diario que se funda gracias a la editorial Olta, que era la editorial de Timerman, y los servicios de inteligencia navales, para apoyar al golpe, para crear el clima pregolpista. Nadie es inocente de lo que pasó en la Argentina, nadie es neutral de aquellos años. Estuvimos de un lado, estuvimos del otro. ¿Estuvimos de acuerdo o no estuvimos de acuerdo? Pero nadie fue neutral. Y después vino el golpe militar. Y ya no había Cámara Federal. Y ya estaba
las patotas en la calle del año 73, con aquel documento del 1 de octubre del 73 que les dije. Ya habían 900 muertos y desaparecidos. Ya habían secuestrado a los Born. Ya se habían quedado con 60 millones de dólares los Born. 60 millones de aquella época, si no me equivoco, creo que los hombres que manejan las finanzas serían 300 millones de dólares más, o tres veces más, por lo menos, tres veces más. Y quiero recordarles que con respecto al tema Born y al secuestro, porque tomo como camino de exposición algunas preguntas que me hizo el Diario Liberal y que tuve que responder por email, con la frialdad que da un email. Quiero contarles que el 17 de abril, que fue un día miércoles, 17 de abril de 75, que fue un día miércoles, en una parrilla que quedaba en Camino de Cintura y Don Bosco, por la tardecita, el dueño de la parrilla vio que iba llegando gente rara. No me pregunte qué gente rara, pero yo que viví esa época, gente rara sería gente con actitudes sospechosas. Lo que se, en aquella época era gente rara. Por ahí tenía barba o pelo largo. Y llamó a la Brigada de San Justo. La Brigada de San Justo era una brigada muy pesada de la Policía Provincial de aquellos años. Y tomó preso a tres personas. Oh, casualidad. Ahí cayeron presos tres personas que voy a dar los nombres. Juan Carlos Dante Gullo, hoy diputado nacional. Dardo Cabo, director de El Descamisado, y Emiliano Costa. ¿Qué iban a hacer estos tres muchachos, más cuatro más que fueron tomados presos afuera? Iban a cobrar parte del rescate de los hermanos Bond, 7 millones de dólares. Esto lo digo por dos razones. Primero, porque demuestra que las Fuerzas Armadas no terminaron con el terrorismo, la subversión o como quiera decírselo, solamente ellas. Lo hicieron con el apoyo de la sociedad civil. Si no hubiera sido por la sociedad civil, la guerrilla se hubiera movido como pez en el agua, como decía Mao Zedong y después repitió Ernesto Guevara de la Serna. Y demuestra a su vez que mucha gente que hoy reivindica cosas en el presente de aquellos años, estuvieron en actitudes muy, muy dramáticas, muy pesadas, muy dolorosas. Y que cuando hablan, si es que hablan, o cuando salen a los canales de televisión, deberían ser más respetuosos. No digo conmigo, sino con los muertos, de uno y otro lado. Dardo Cabo no tuvo la suerte de Juan Carlos Dante Gullo. Dardo Cabo murió, se le aplicó la ley de fuga. No había cámara federal ya. El desborde era absoluto. Y Emiliano Costa fue preso, que era el marido de Vicky Walsh. Vicky Walsh, hija de Rodolfo Walsh, que después va a morir en un enfrentamiento donde va a caer la conducción de la columna capital. Esa fue la Argentina que me tocó vivir, del proceso, de los años del proceso, de gente que vino a ocupar el poder en nombre del Occidente cristiano y a defender los valores de Occidente, y terminó haciéndole la guerra a las potencias occidentales, a la OTAN. Invadimos Malvinas. Ustedes preguntarán por qué fracasó el proceso. El
proceso no fracasó, si era necesario, en su lucha contra la subversión. Lo que fracasó fue en términos políticos, en términos económicos. Por eso es Malvinas. Malvinas se hace, y están los documentos en Fuimos Todos, porque la salida militar era aclamada por mucha gente y no podían irse así nomás, necesitaban una negociación, cosa que me parece natural. Pero también debo recordar que en el año 78 alguna gente le recordaba a Videla que había que abrir el proceso ya en ese año, porque la sociedad en la Argentina suele cansarse después de 3 años de gobierno militar. La cabeza de esos consejos sufrió mucho. Era mi hermano. Trabajaba con Videla y le volaron la casa. Pero no se la voló la guerrilla. Se la volaron gente de las Fuerzas Armadas, porque consideraban que era un populista. Hubo una guerra civil, y hay que decirlo con veracidad. Se dividieron las familias. En mi familia, por ejemplo, yo soy nieto de un cordobés. Mi familia cordobesa contó con un comandante montonero, Fernando Baca Narvaja, Jofre. Contó con una chica, están acá en los libros, que tomó participación en el asesinato del teniente general Juan Carlos Sánchez. Ella y su marido, Roque, Julio Roque, alias Iván. Iván va a caer preso en febrero del 73. Vuelvo para atrás. Sale libre en mayo del 73. Y en septiembre del 73 es el que le pega el tiro de gracia a José Ignacio Rucci. Nadie había aprendido nada. ¿Por qué quise decirles que también es un canto a la esperanza? Es un canto a la esperanza o a que nos valoricemos, porque la Argentina se convirtió en un campo de batalla, y si se convirtió en un campo de batalla porque Argentina vale, porque tenemos riquezas. Pero no hemos tenido el hombre indicado en el momento correcto. Y si ustedes me permiten, yo les voy a contar una anécdota y después me gustaría escuchar las preguntas a ustedes para ser muy preciso. El domingo 9 de septiembre del 73, era un día domingo, a las 4:30 de la tarde, 3 personas tocaron el timbre en la casa del general chileno Augusto Pinochet. Él no había conspirado, no venía conspirando. La conspiración ya estaba en marcha desde un año antes. El militar de más alto rango es el general Lee, el jefe de la Fuerza Aérea. El otro era un almirante, el almirante Huidobro. Era el jefe de la Infantería de Marina que venía de Valparaíso para verlo a Pinochet en nombre de su viejo compañero del Jardín de Infantes, de José Toribio Merino. Por eso Toribio Merino era el único que trataba en Chile a Pinochet de simplemente Augusto. Como dije, el golpe ya había sido planificado. El general Arellano Stark es el general que conspira. Le preguntan a Pinochet qué iba a hacer frente a lo que se vivía. Y le dicen en esa notita que el día martes 11 a las 06:00, es decir, a las 6 de la mañana, era el día D. Y que si estaba de acuerdo, firmara
y aclarara la firma. Pinochet, que ese día se había encontrado con Allende en la casa de Tomás Moro, la casa de la calle Tomás Moro, como primera respuesta dice: pero podemos morir. Sí, claro que podemos morir. No pensó más de 5 segundos y firmó. Ese Pinochet, 48 horas después, es un jefe militar conduciendo a sus tropas a la batalla. Yo no voy a ponderar a Pinochet, no estoy ponderando a Pinochet. Estoy trabajando con los medios que tengo y con la información de la época. Quiero recordarles que nosotros tuvimos también mala suerte, porque si íbamos a tener un gobierno de facto, tuvimos un hombre a quien le decían el cadete y cuando llegaba a la reunión de altos mandos se le discutían las instrucciones. Y que cuando daba una instrucción, salía otro miembro de la Junta y le discutía, que era Macera. O Agosti no estaba de acuerdo. Y eso está en Fuimos Todos. Es decir, era un águila de tres cabezas, un gobierno tricéfalo. Cuando ellos se van, cuando los militares se retiran en el 82, no logran ninguna descendencia. Cuando el gobierno chileno abandonó el poder en el año 90, el 42% del electorado votó por el sucesor de Pinochet, que perdió, pero tenía el 42% del electorado. Es cierto que tuvo 17 años. No soy yo quien para juzgar si fue mucho o poco, pero dejó un país moderno. Los que lo siguieron después, que fueron los presidentes Alwin, Lagos, Frei y Bachelet, transitaron el mismo camino en el plano económico, quizá con una sutil incidencia en el campo social o una mayor incidencia en el plan social, pero el mismo plan económico. Tenían políticas de largo aliento. Por eso Chile es hoy lo que es Chile. Pero además no solamente Chile es lo que es Chile, porque ellos tienen una dirigencia. Miren, en el 74, Michelle Bachelet, hija del general de la Fuerza Aérea Bachelet, fusilado por Pinochet, se refugia en Alemania. Ella era una socialista militante. Ella estudia en las escuelas de enseñanza de la Alemania Oriental. Ahora sí, después vuelve a Chile. Años después, pues, se integra a la vida política chilena. Llega a ser ministra. Y nunca olvido esa imagen de verla por televisión cuando ella transita la plaza central de Santiago hacia La Moneda, seguida por 4 chicos, que son el futuro. Después, a mitad de camino, los 4 chicos paran y se incorporan 4 militares. Los representantes de carabineros, ejército, fuerza aérea y la marina, y con ellos entra a la moneda. Y ella tuvo un gran gesto, porque habiendo sido fusilado su padre, supo trazar una línea junto con el resto de la dirigencia política chilena. Algo parecido a lo que hizo Menem en el 89. Yo puedo hablar así porque yo formé parte de un gobierno que indultó. Y si permanecí en el gobierno, porque estaba de acuerdo. A pesar de que en el año 79 yo no estaba contento con lo que vivía en el proceso y me fui. Pero nadie me persiguió, me fui. Y Chile es hoy lo que es, y uno lo ve en su actividad, en su presencia internacional, en las tribunas, y lo ve también en sus desfiles, porque el Día de las Glorias del Ejército Chileno,
que es el 19 de septiembre, si uno lo veía por televisión, daba entre envidia y temor, por lo que era la marcialidad y además la solidaridad de la sociedad que rodeaba el pueblo, que rodeaba a las Fuerzas Armadas y las aplaudía. Yo, como le digo siempre, como les he dicho desde el comienzo, trabajé sobre información dura. Información dura se llama en el periodismo a lo que son documentos, cartas. Permítanme, para terminar, leerles un párrafo de una carta, que ahora se las voy a mostrar, que dice así. Nosotros, los montoneros, hombres y mujeres argentinos que hemos tomado las armas con la inquebrantable decisión de liberar al país de la minoría parasitaria de la que ustedes forman parte, constituimos una organización subversiva, extremista y partidaria de la violencia. Esta carta está dirigida a la Cámara Federal. Está hasta el sobre. Me fue entregada a mí por Ignacio Garona. Garona fue secretario de la Cámara Federal. Esta fue la Argentina en la que, en la década del 70, me tocó vivir, estudiar si podía, trabajar, ser testigo de cosas, escudriñar, buscar información, comenzar en el periodismo, mi primer matrimonio, mis primeros hijos. Esa fue la década del 70, una década perdida, digámoslo. Y después vinieron los 80. Y muchas de esas, de los vicios de la década del 70 se reproducen hoy con otra magnitud y con otra sonoridad cuando, por ejemplo, dicen algunos legisladores que no sabían lo que firmaban, pero firmaron. Lo mismo que pasó con la ley de amnistía, que los legisladores sostuvieron tiempo más tarde que en realidad no conocían a quién estaban liberando. Y otros legisladores que sostenían una cosa y 4 meses después sostenían otra totalmente distinta, con consecuencias económicas, políticas y físicas para con nosotros. Esa fue la década del 70. Creo que fue una década perdida. Una década perdida, donde la Argentina nuevamente volvió a quedarse al margen de todo. Es una década que para algunos extranjeros va a ser, algunos países va a ser una década inolvidable, pero para nosotros fue una década perdida. Y ahora sí, estoy dispuesto a las preguntas, lo que quieran. Y si me permiten, antes de pasar a las preguntas, quería hacer notar algo. Hubo un momento de emoción en la década del 70. Y el momento de emoción fue en noviembre y fue también en junio del 73. Noviembre del 72 y junio del 73. Fue el abrazo de Perón con Balbín, donde dos viejos que se habían enfrentado duramente nos enseñaron a los jóvenes que habían cosas superiores en el país. Bueno, una pregunta dice, ¿por qué se falsean permanentemente el número de desaparecidos? ¿Por qué jamás se contaron ni indemnizaron los miles de últimos provocados por las organizaciones terroristas? Porque lo que está en juego es mucha plata. No es lo mismo 8.000 que 30.000. Y porque además 30.000 pega más fuerte que 8.000 o 7.892. En algún momento hubo una reunión afuera, que estoy tratando de buscar la fecha pero nadie me la da, donde se estableció que eran 30.000. Y eso es falso. De todas maneras, 30.000 o 7.000 es lo mismo, pero es muy grave, pero el número es distinto. Y fue así.
Cuando usted recibe 220 mil dólares de reparación, es mucha plata, hay mucha plata en juego. Usted dijo que Perón sabía lo que sucedía en relación justamente a las actividades subversivas, cuando retorna al país y al poder. Me sorprendió, dice la persona que hace la pregunta, que no se refiriera a la responsabilidad que tuvo respecto a estimular o incentivar la acción de la guerrilla utilizándola para sus fines políticos en los años 71-72. Sí, está claro que Perón atizó a la guerrilla cuando estaba en el exterior. Pero él sabía que esos muchachos que actuaban en su nombre no eran peronistas. Ustedes me dirán, sí, está bien, pero él encomió lo realizado con Aramburu. Encomió todo lo realizado, dijo. Sí, es cierto. Pero por lo general la ética no va casada con la política. Y en política los políticos usan a dos manos hasta que llegan al poder. Está claro, pero él no los dejó entrar. Y por suerte antes de morir los echó. De todas maneras quiero decirles que en abril del 73 les dijo a los montoneros, perdía Fimenich y Quieto en Roma, yo les hablo del futuro, el presente ahora es mío. Y los montoneros querían el presente. Y les hizo cuento de un hijo, de un chiquito judío, que cuando cumple 13 años, el papá le dice, arriba del ropero te dejé el regalo. Entonces le pone la escalera y el chiquito sube la escalera para buscar el regalo. Dice, papá, no hay ningún regalo. Y el papá le saca la escalera y le dice, ten mucho cuidado y desconfía incluso hasta la palabra de tu papá. Los montoneros no se dieron cuenta de la anécdota que papá Juan Domingo Perón les estaba contando en el Hotel Excelsior de Roma sobre la Vía Véneto. Y además fue una relación con grandes hipocresías. Yo sé que vos sabés y vos sabés que yo sé. Fue eso. Yo discutí mucho eso, vuelvo a reiterar eso, porque me tuvo muy marcado. Yo realizo un viaje al exterior en junio del 73 y yo discuto con diplomáticos amigos argentinos que los montoneros no eran peronistas y que Perón los iba a echar. Pude sentirlo bien un año antes. Sí. Hay una pregunta que está de una forma u otra implícita en otras preguntas. Vamos a tratar de sintetizarla, de resumirla en una. Y es esta. ¿Hay organizaciones armadas en Argentina y si las hay, son una amenaza? Sí, hay organizaciones armadas. Y no tiene por qué haber organizaciones armadas al margen de las organizaciones del Estado. Ya teniendo la experiencia de los 70, creo que admitir esto es básico. Sí, hay organizaciones piqueteras. Lo que pasa es que a diferencia de los 70 ya no está La Habana, ni está Moscú. Está Kirchner. Hay organizaciones armadas, hay gente que tiene armas. Se han dado enorme cantidad de licencias de portación de armamentos desde el RENAR. Lo que no sé es si esos que van a salir, en algún momento van a salir, lo van a hacer con la convicción y le interesa que lo podían hacer los muchachos de la década de 70. Si ustedes me preguntan,
y no sé, hoy usarán tetrabric, algunos gramos de cocaína y alguna plata para que salgan, pero después no sé qué van a hacer cuando empiecen a escuchar los tiros en serio. No. También es cierto que el trípode que nutrió el sistema político en el que yo me desenvolví, eran tres patas, los sectores conservadores alrededor de Campo de Mayo, por decirlo así, las Fuerzas Armadas, el radicalismo y el peronismo, eran las tres patas del sistema político argentino. Hoy en día esas tres patas están todas divididas, están todas fracturadas. Hay 680 partidos políticos reconocidos. ¿Puede explicar con hechos qué fue del dinero de los grupos extremistas? ¿Qué fue del dinero? Bueno, se gastó, se usó en solidaridad también. Por ejemplo, he sabido que el ERP ayudó en su momento a Tupamaros, el ERP y Montoneros ayudaron al MIR. No se olviden que en el año 74 se presenta en sociedad la Junta Coordinadora Revolucionaria, que nucleaba a la Fuerza Terrorista de Chile, de Bolivia, de Argentina y de Uruguay. Y mucha plata después se recuperó. Fue recuperada en especial el secuestro de los Bon. Y fue recuperada porque era inversión de Montoneros en empresas del señor Graiver, David Graiver. Alrededor de 14 millones de dólares que negoció Roberto Quieto con Dudy Graiver en una quinta en San Isidro. ¿Encuentra usted diferencias entre los Montoneros y el ERP con los actuales grupos sociales, entre comillas, como el Túpac Amaru y otros que son financiados por el gobierno nacional? Sí, hay diferencias. El grupo Túpac es un grupo que tiene una base indigenista. El indigenismo no viene del gobierno nacional. Recibe del gobierno nacional bolsones de alimentos o planes sociales. El indigenismo tiene en América Latina otra capital, que no es Buenos Aires. Yo diría que es Caracas y es Quito. De todas maneras, vuelvo a reiterarle, esos seres humanos que hoy forman parte de esas organizaciones, no sé hasta dónde van a pelear cuando suene el primer tiro en serio, si es que suena. Yo no deseo que eso ocurra. Pero todo el mundo lo vaticina. Tenemos dos preguntas de una misma persona. La primera dice si existió alguna vinculación entre el grupo Montoneros y el ministro del Interior de Onganía, el general Imas, en el secuestro del general Aramburu. Hay diferentes versiones, pero yo debo tomar las que incluyen a todos los que participaron en el secuestro de Aramburu, en su asesinato y algunos de ellos en la toma de la Calera del año siguiente. Es decir, si Fimenich entró o no en el Ministerio de Interior, algunos pueden sostener lo que sí. Hay un periodista norteamericano que afirma esto. Lo único que yo sé es que Fernando Abramedina se entrenó en Cuba. Norma Rotito se entrenó en Cuba. El Gordo Vélez, además de tener instrucción en el Liceo Militar General Paz, se entrenó en Cuba. Esto es una operación que viene desde el interior de Argentina, atizada desde afuera. Y se llevó puesto a un hombre que aparecía como una luz de esperanza frente a lo que se vivía. Porque entre Perón y Aramburu ya había comunicación.
No es que yo lo haya leído, me lo contó quien oficiaba de correo, que es Ricardo Rojo, cuyo hijo después fue funcionario de Menem, Pablo Rojo. Ricardo Rojo que murió, que fue además amigo del Che Guevara. Con el tiempo dejó algunas viejas manías de la juventud y sentó más cabeza. Yo he conversado mucho con él. Y como eso que digo, hay otros indicios. La salida militar era con Aramburu y la salida democrática. Los montoneros impidieron eso, porque los montoneros se manejaban con el siguiente lema: cuanto peor, mejor. Frente a esa posibilidad, ¿qué iba a hacer Perón? La segunda pregunta de la misma persona dice: ¿cómo se explica que un movimiento como Montoneros haya comenzado siendo de derecha y terminara convirtiéndose en marxista? ¿Y por qué en el año 67 el padre Carlos Mujica Echagüe estaba al frente de varios muchachos en un campo de entrenamiento en Cuba? ¿Qué quiere que le diga? Que es la época, que le hable los procura del tercer mundo. A la persona que me hizo esa pregunta le aconsejaría que lea El Cristo Revolucionario. Es un libro que escribió Lucas Lanusse, que es sobrino nieto de Lanusse. Pero desde mi punto de vista, está medio como deslumbrado por cosas que ocurrieron en esos años cercanas a Montoneros. No digo que Lucas sea de Montoneros, pero le da demasiada importancia a determinadas cosas y a determinados hechos que incidieron directamente en la fundación de Montoneros y en la fundación del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Es la época, es el Concilio Vaticano, es Medellín. Iban a imaginarse ustedes que Mujica, un sacerdote, junto con otros sacerdotes, iban a terminar en un movimiento subversivo, que el padre Carbone, que después fue detenido en su máquina, se había redactado el comunicado del secuestro de Aramburu. Yo no tengo por qué tirar de la iglesia es un enorme rebaño, hay algunas ovejas que se van, se pierden en medio de los montes, es lo que yo aprendí. Vamos a ir a las dos últimas preguntas. Una de ellas dice: en general y a su juicio, ¿qué opinión tienen los exmiembros de las organizaciones subversivas respecto a aquellos que ocultan que estos tomaron las armas para instalar un gobierno Castro comunista? Y si lo ocultan es porque mienten, porque los verdaderos jefes de esa organización sostenían que iban a instaurar el socialismo al estilo cubano o al estilo soviético. Así que no deben esconder, pero son tan mentirosos. Algunos de los que están todavía hoy en la superficie y que reivindican esto, porque hay otros que no reivindican, que han asumido el trazar la línea y mirar para adelante, también pasaron por la CIDE de Carlos Menem a cobrar todos los meses, así que si mienten en eso, también pueden mentir en su desprecio al menemismo. Y cobraba mucha plata. Entendemos que esta pregunta está siempre dirigida a la temática de la conferencia. ¿Cuál es su opinión respecto al actual funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Mi opinión de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación? La actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, mire, hace muchos años un señor me enseñó que en algún momento de la vida un ser humano debe tener por lo menos una actitud, una.
Bueno, espero una actitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que ayer tuvo una. Se olvidó después de muchos años que la Corte existe, los ministros de la Corte, pero tuvo una actitud que es pedirle al gobierno de Santa Cruz que restablezca al procurador, al que Kirchner sacó a puntapiés hace 14, 15 años y a pesar de dos fallos de la Corte todavía no lo restableció. ¿Qué quieren que les diga? Tenemos la dirigencia que se nos parece, no que merecemos. O a lo mejor no merecemos esta dirigencia. No sé, yo esperaría de la Corte Suprema, de los senadores, de los diputados, de los ministros, grandes actitudes, de gran generosidad, como la han tenido otros países. Bueno, espero. No espero nada de esta Corte. No espero nada. ¿Qué puedo esperar de una Corte donde va a defender las posiciones de un ministro de la Corte, un señor que se presenta como su pareja, que es su novio, y que estuvo preso por chantaje, por secuestro extorsivo? ¿Qué quiere que diga? Vamos entonces a la última pregunta de la noche. Dice así: ¿piensa que, dada la situación política del país y de parte de Latinoamérica, puede volver a reproducirse el fenómeno guerrillero? Bueno, escúchenlo a Esteche. Esteche lo proclama, Esteche sale a la calle, Esteche sale con bastones. Y Esteche se abrazó hace dos días con Delía, que dice que odia a los blancos. Pero había cosas distintas, a ver, había cosas distintas entre Dilelía, que para mí es un sinvergüenza, y Roque. Rubio Roque era un maestro cordobés, divorciado. Por supuesto que yo no lo conocí ni estaría de acuerdo con él. Es uno de los fundadores de FARC, como les dije. Tomó participación en el asesinato del general Sánchez primero y de Rucci después. Pero aquel día que tuvo que morir, en el año 77, detonó una bomba y se voló. Y el gordo de Lía, cuando estalle un cohete, va a agarrar y se va a escapar. Porque el gordo de Lía, la diferencia entre el gordo de Lía y yo es una, por ejemplo. Que él le mandó una carta de ponderación a Domingo Felipe Cavallo y yo no. ¿Entiendes? Hoy es un vivo, está cobrando. Como están cobrando gran parte de los dirigentes de Kirchner. El día que a Kirchner se le acabe el dinero, entren a cerrar la puerta con llave de sus casas, porque va a salir la gente a reclamar lo que es suyo, mucha gente. Todo está todo comprado. Esa es la diferencia entre la militancia que yo vi en el 70, y lo que soy. Había sueños en esa época, malos sueños, pesadillas, pero la gente no vendía su alma por una billetera. No era generalizado eso. Y lo que tenemos 62 o más, o igual que yo, eso lo saben. Lo habían de un lado y de otro. Yo no me imagino a Lanusse subiendo un banquito y bajando el cuadro de, por ejemplo, del general Onganía. No lo imagino. No me imagino al primer comandante en jefe de Héctor J. Campo, el general Carcaño, subiendo la escalerita y bajando el cuadro de Lanusse o de Leviston o de quien haya pasado por el Colegio Militar de la Nación. Era otra gente. Hay una degradación, y la degradación no es solamente de las costumbres, también de la gente, de la formación de la gente, cómo llega, cómo se expresa y cómo trata de salvarse cuando llega a la administración pública, a un cargo público. Esperemos que las cosas cambien. Es la máxima esperanza que puedo tener para con ustedes. Muy bien. De esta forma llegamos así al final de este encuentro con Juan Bautista Joffre y la década del 70.